programa es auspiciado por partypoker.net. Bienvenidos a un nuevo programa de seminario. En este caso hemos arribado a la emisión número 20. Para nuestra particular noche hemos seleccionado temas que aparentemente les han sido de dificultad, puesto que hemos recibido bastantes mails pidiendo que aclaremos algunos conceptos. Para ello, hemos seleccionado algunos que creemos fundamentales y sin los cuales no podremos proceder en esta clase de seminarios, y pasaremos a analizar cada uno de ellos en detalle. Para este primer segmento, vamos a detenernos particularmente en la modalidad de sit and goes y más precisamente en el periodo, a mi entender, más importante que se desarrolla durante los mismos. Estamos hablando de la burbuja. Ser el hombre burbuja es algo que suele pasarle a la gente cuando no tiene claro todos los conceptos que hemos vertido en el programa, como puede ser el juego en ciegas bajas, el ICM, el uso del software en caso de jugar online y, aunque parezca mentira, es un tema también aplicable a los torneos en vivo. ¿Por qué? Porque este tipo de torneos también tiene una burbuja y recordemos que quien quede en burbuja, o sea, sea la persona burbuja, quedará fuera de cobros. Con ustedes, una persona que sabe mucho del tema, que oportunamente brindará un testimonio al respecto, el señor Diego Calderón. Una vez que hemos llegado a la etapa de burbuja, lo primero que hay que hacer es ver cómo estamos nosotros en el sit and go. Es decir, si estamos chip leader, si estamos con un stack medio, si estamos con un stack corto, o si estamos con stack parejos, o si hay dos stacks muy grandes y un corto. Siempre lo primero que vamos a hacer es situarnos en qué posición nos encontramos. Una vez que hemos hecho esto, vamos a proceder a jugar con diferentes estrategias. Si nosotros somos el chip leader, vamos a aplicar toda la presión necesaria, es decir, vamos a resubir, vamos a pushear manos, vamos a pagar all-ins de los shorts, pero cuando tengamos equity buena, ya que a veces es contraproducente, es mejor a veces seguir pusheando manos, debilitando a nuestros rivales que pagar, es decir, mantenerlos en la burbuja, presionando sin que se eliminen, lo cual vamos a poder aumentarle fichas sin llegar al showdown muchas veces. Este sería el mejor de los casos. En el caso de que estemos con un stack medio, la cosa se complica un poco más, ya que lo primero es sobrevivir. Entonces vamos a estar a merced de que el chip leader nos pushe any to card sin poder pagar y vamos a tener que aplicar la presión contra el rival directo, es decir, pushar al rival con el cual tengamos un coste de eliminación parecido. Entonces, cuando nos enfrentemos contra él, nuestro rango va a ser prácticamente any to. Pero cuando pushemos al chip leader, vamos a tener que achicar nuestro rango y aquel sí va a pagar con un rango más amplio de manos. Ahora, cuando estamos short, nuestra misión es no debilitarnos tanto como para que nos paguen por odds. Y para esto vamos a tener que pushar muchas manos, identificando al jugador más sólido de la mesa. Entonces, si quedamos 4 en un sit de 9 personas, tal vez vamos a tener que pushar de cutoff manos más débiles que de ciega chica, ya que nuestro rival, cuando nosotros estamos en cutoff, si está en ciega grande, va a ser más tight que cuando nosotros pushemos de ciega chica contra ciega grande. Entonces acá lo principal es no debilitarnos tanto como para que nos hagan call por odds. Quien haya prestado atención al testimonio de Diego Calderón habrá podido discernir que él nos ha hablado de distintas situaciones dentro de la burbuja. Puede pasar que seamos chip leader. Cuando estemos en esta situación, lo que buscaremos hacer es explotar la burbuja, sabiendo que solo 3 personas entran en cobros y se supone que nosotros estamos dentro de ellos, justamente por nuestro liderato, y trataremos de hacer que nuestros rivales, que se encuentren con stacks medios o inclusive con short stack, folden su mano por miedo a quedar eliminados y justamente quedar fuera de cobros. La otra situación que puede darse es que estemos con un promedio de fichas y ahí deberemos soportar la presión del chip leader, al cual no podremos pagarle si tenemos gente con menos fichas que nosotros por detrás. Nosotros tampoco querremos quedarnos fuera de la torta de cobros.
Por último, podría pasar que durante la etapa de la burbuja estemos short stack. Cuando estemos de esta manera, vale decir, cuando tengamos 3 a 5 ciegas o menos de 3 ciegas para ser exactos, deberemos hacer algún tipo de movimiento para lograr subsistir. Recuerden que lo hemos planteado desde el primer segmento de este programa. La meta, hasta entrar en cobros, es la supervivencia. Muy bien, una jugada bastante común que puede utilizarse es divisar al jugador tight que sabemos que estará dentro de 3 manos en la ciega grande y pushearle directamente sin ver nuestras cartas. Con esto nos aseguraremos que quien ya ha puesto fichas en el pozo sea un jugador sólido que solo responderá ante nuestra agresión con una muy buena mano y caso contrario lograremos llevarnos ciegas y antes. Para ver cómo jugar la burbuja, ¿por qué no pasar a 2 manos de ejemplo de Party Poker? Cuatro jugadores, tenemos 6-5 en suite, estamos en el botón. Fíjense los montos de los stacks. Tenemos 1.300, decidimos jugarnos all-in. La ciega chica no puede pagarnos porque quedaría severamente dañado y tampoco lo hace la ciega grande. Un nuevo ejemplo, en este caso As-9 offsuite, tenemos 1.610. El short stack se retira de la mano. Vamos a ver qué hace el jugador, que es nuestro, en este caso decide jugarse y lo obligamos a foldear, puesto que de perder quedaría fuera de liderazgo en fichas. Lo que han visto es una pequeña muestra de lo que realmente hay que hacer cuando se juega durante la burbuja. La palabra es agresividad y siempre tengan en cuenta los antes que engrosan el pozo y que más de una vez nos darán el suficiente stack para llegar a la etapa de cobros. Pasemos a un nuevo tape, en este caso, quien nos aconseja es el señor Agrelo. Etapa de la burbuja, ¿cómo debemos encararla? Primero, lo primero que tenemos que ver es qué tipo de jugadores tenemos en la mesa. Saber si son en un sitio de 9 personas, los premios son 50, 30, 20, la estructura de pago es muy importante para saber cómo jugar la burbuja, de los cuales si somos 4, vamos a estar en etapa de burbuja, cobran 3, un jugador se va a quedar sin premio. La etapa de burbuja se juega muy agresiva, pero depende también de la posición en que nosotros estamos en fichas con respecto al torneo. Si nosotros estamos segundo en fichas, no nos vamos a querer enfrentar contra el chip leader, sí nos vamos a querer enfrentar contra el tercero y contra el cuarto en fichas. Si estamos primero en fichas, nos queremos enfrentar con todos. Tenemos que ejercer la presión de ser chip leader y de imponer el riesgo a todo el mundo de que se va a quedar afuera de los otros 3. Se pueden quedar afuera porque los tenemos cubiertos en fichas. Si somos el tercero en fichas, vamos a buscar jugar contra el cuarto o ejercer presión contra el segundo, siempre y cuando tengamos un stack que esté cerca de su stack, que pueda dejarlo muy comprometido en el caso de perder, debajo del cuarto. Una situación, y bueno, si somos el cuarto, no queda mucho para hacer, hay que buscar el spot correcto, tratar de ejercer presión sobre el tercero, que está cerca en fichas, pero si estamos muy lejos, es cuestión de buscar una buena mano, un buen spot, para poner todas las fichas. También aprovechar que quizás el chip leader abre un rango muy amplio, y si estamos cuarto, y bueno, tenemos que decidir que vamos afuera, levantamos y tenemos As-8 en suite, no dejarla pasar porque sabiendo que, si bien somos nosotros los que tenemos que correr el riesgo, en esa situación podemos darnos el lujo de pagar y quedar afuera porque igualmente las ciegas nos iban a comer y nos íbamos a quedar afuera. Sin lugar a dudas, uno de los conceptos más importantes a manejar en el juego del sit and go es la agresividad. Como nos explicó Fernando Agrelo, cuando tenemos las suficientes fichas, ser agresivo rinde y mucho. No lo aconsejamos por motivos de equidad de torneos y de ICM en los comienzos de un sit and go. Pero en la burbuja, más precisamente, cuando tengamos las fichas suficientes, deberemos hacer valer el ICM para hacer fold de nuestros rivales y así incrementar nuestros stacks, ya que ninguno de los villanos querrá enfrentarse y quedar en la posibilidad de ser eliminados fuera de los cobros. Una vez rota la burbuja, evidentemente la dinámica del juego será otra y se jugará un poco más light, tratando de doblarse en fichas y lograr una igualdad de condiciones dentro de esta mesa final del sit and go.
para remarcar cuando jueguen un sit and go, recordamos como viéramos oportunamente etapas con sigas bajas, donde íbamos a jugar un juego tight, etapas con sigas medias, ya llegando a la burbuja, donde había que abrir un poco el rango, y evidentemente la agresividad es lo que impera en las etapas finales. Si tuviéramos que llevarnos un recuerdo de este programa, diríamos que no existe la posibilidad de jugar un coin flip en las primeras etapas porque estaremos perdiendo equidad, y que la agresividad selectiva, así como la supervivencia, son las condiciones primordiales para poder lograr un triunfo en un sit and go. En el próximo bloque estaremos pasando a otro tema que aparentemente ha generado dudas en ustedes. Lo que estaremos haciendo es repasar el Hold'em Manager y sus características principales. Ya volvemos.